Buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Esta? Miasquer, un año de gatik. gatic. Celebramos hoy el segundo Comité Nacional del Partido Socialista de Euskadi en lo, que va, en lo que va de año. Un comité ordinario que, como es evidente, no se puede desligar del panorama político que estamos viviendo hoy en Euskadi y en el conjunto de España. Sí, porque después de largas semanas de trabajo, después de haberlo intentado hasta el último suspiro, hoy ya es oficial que estamos abocados a nuevas elecciones generales. No era el escenario que queríamos, no queríamos nosotros haber llegado hasta aquí. Hubiésemos preferido tener ya un Gobierno progresista en España que pusiese en marcha las muchas reformas modernizadoras que necesita nuestro país. Un Gobierno que acabase con estos cuatro años de recortes y sufrimientos del Partido Popular y abriese un nuevo tiempo de crecimiento justo y oportunidades para el conjunto de la ciudadanía. Que respondiese a las demandas de cambio que habían manifestado los ciudadanos. Sí, porque veréis, por muchas interpretaciones que se hayan sacado de los resultados electorales, si algo quedó claro el pasado 20 de diciembre, es que lo que realmente define al nuevo tiempo político que estamos viviendo, no es la impostura ni el show mediático, no es la desaparición de las ideologías que algunos pregonaban, sino que es una nueva mirada política, una nueva manera de interpretar la realidad. Significa entender que ya no gana el que más votos logra, sino el capaz de hablar y entenderse con el otro, el que concita mayor capacidad de acuerdo en torno a un proyecto. Y a ello nos hemos dedicado los socialistas desde el primer día. Con sinceridad y con transparencia, nadie podrá negar la honradez y la claridad con la que el PSOE y Pedro Sánchez, a la cabeza, ha actuado desde el primer momento. Hemos ido de cara y el conjunto de la ciudadanía ha sido testigo de ello. Dijimos que correspondía al PP dar el primer paso e intentar formar gobierno, que el PSOE respetaría los tiempos y que si Rajoy fracasaba en su intento, entonces sí, entonces los socialistas asumiríamos el reto de liderar un proyecto de transformación en España. Dijimos que tenderíamos nuestra mano a izquierda y a derecha, a nuevos y a desconocidos, para acordar un marco de políticas reformistas y de progreso, que son las que se requieren en este momento. Dijimos también que toda negociación se realizaría con luz y taquígrafos, y que el único límite que pondríamos era cuestionar la integridad territorial de España. Estas fueron las bases que pusimos para iniciar el diálogo. Estos son los principios sobre los que hemos caminado estos cuatro meses y hemos sido muy consecuentes con la palabra dada. Otros serán los que tendrán que explicar sus requiebros y sus incumplimientos. Los hechos son claros y demuestran que a lo largo de estos cuatro meses no hemos cejado en nuestro empeño de conseguir un acuerdo que permitiese poner fin a esta legislatura tan negra de Mariano Rajoy. Y no es esta, por tanto, una pelea por el relato, como pretenden dibujar algunos. La historia es conocida y, además, se ha transmitido en directo por los periodistas a lo largo de todos estos meses. La ciudadanía sabe muy bien quién se ha mojado y ha tomado partido, partido hasta mancharse, y quién, con su intransigencia, ha hecho imposible todo acuerdo. No ha sido una cuestión de principios la que ha imposibilitado el Gobierno de cambio, no ha sido una cuestión de políticas porque Pablo Iglesias nunca ha querido pactar con el Partido Socialista. Su única obsesión y es es ganar al PSOE y no derrotar al PP, y así ha quedado demostrado en todos estos meses. Porque del documento de 20 propuestas entregado por Podemos el pasado 10 de abril, dijimos que podíamos que veíamos posibilidades de acuerdo en casi todos los puntos y que solo había desacuerdo en dos: la composición del gobierno que proponía Iglesias y el referéndum independentista de Cataluña. Si estamos de acuerdo en las políticas esenciales, en la defensa de la educación y la sanidad públicas, en la regeneración democrática, en la lucha contra la corrupción, ni los sillones ni las consultas eran excusa para no llegar a un consenso. Y no puede ser que el afán de Pablo Iglesias de controlar ministerios dinamite la constitución de un gobierno de cambio en España. No puede ser que una consulta para contentar a los nacionalistas de Cataluña defraude las esperanzas de cambio del conjunto de los españoles. Nunca el afán de ruptura de unos pocos bloqueó el deseo de avanzar de tantos. Porque quienes han imposibilitado el acuerdo no han impedido solo que Pedro Sánchez sea presidente. ¿no? Quienes han imposibilitado el acuerdo han impedido cosas mucho más importantes que se recuperen los derechos perdidos por los trabajadores, que se devuelva el valor a los convenios colectivos, que se derogue una lonce segregadora y elitista, han impedido reconocer las becas como derecho, o devolver a nuestra sanidad su carácter público y universal, eliminar los recortes de libertad que nos imponía la ley mordaza, han impedido acabar también con los aforamientos de diputados y senadores. Todo eso se podría haber realizado. Todo podría estar ya en marcha y ha sido imposible porque Podemos no ha querido. Pero el intento no está amortizado de ningún modo. El cambio en España no se ha rechazado, solo se ha retrasado dos meses. Y llegará, estoy convencida de que llegará el cambio a España y nos toca a nosotros hacer lo posible. Porque la ciudadanía, también la vasca, sabe que si hoy millones de parados siguen sin esperanza, que si tantos trabajadores como los de nuestras acerías ven con incertidumbre su futuro, que si nuestros jóvenes siguen sin más oportunidades que la cola del ambide o el billete para Alemania, es porque podemos ha impedido que en este país haya un gobierno reformista y de progreso que ponga fin a las políticas del Partido Popular. Y hoy se han convocado las elecciones del próximo 26 de junio. Hoy sabemos que la ilusión de millones de vascos y españoles que el pasado 20 de diciembre acudieron a las urnas pensando que su voto iba a servir para echar a Rajoy se ha visto defraudada. Pero los socialistas no tenemos miedo en absoluto a unas nuevas elecciones, porque el 26 de junio vamos a certificar el cambio que el 20 de diciembre no pudimos consolidar. Y los socialistas vascos vamos a salir a ganar estas elecciones, como hicimos en diciembre, con las mejores listas y con la campaña más activa, convencidos y convenciendo de que el cambio en España sigue siendo posible y que el voto útil, el voto que sirve de verdad para cambiar las cosas, es el voto al Partido Socialista Obrero Español, que solo nosotros podemos echar a Rajoy de la Moncloa, que ya hemos comprobado para qué ha servido el voto de rabia Podemos. Para dar a Rajoy medio año más de extra para estar en la Moncloa, para regalar medio año de prórroga al Partido Popular, y saldremos convencidos y convenciendo también de que solo el PSOE, solo Pedro Sánchez, va a poder de verdad sacar al PP del gobierno y abrir un nuevo tiempo de derechos y oportunidades para todos. España gobernuan al es da acherabota, tu acheratuda Tudavesteriques. eta sozialistok han egon behar gara. Berriz ere, gizarte honek behar dituen erreformak aurrera eramateko, iritar guztien eskubideak defendatzeko, ekainak hogeta zeian, pasadan abenduan bermatu ezin izan genuen aldaketa lortuko dugu. Orain bai, iritarrek ikusi dutelako alderdi sozialista dela rajoi botatzeko aukera bakarra. Espainian, aroberri bat irekitzeko aukera bakarra. Podemos en Benetako aurpegia ikusi egin dugu. Ez du akordiorik bilatu, boterea baizik. Bere ardura bakarra besaurkiak izan dira. Eta horregaitik ziur nago berriz bostkatzerakoan aldaketa nahi duten hiritarrek Alderdi Sozialistaren alde egingo dutela boska. Tenemos pues unas semanas muy intensas por delante. Tamien Euskadi, la actividad política requiere de toda nuestra atención y entrega. Porque, aunque todavía desconozcamos la fecha, y mirad que el PNV ha mareado la perdiz un rato, en los próximos meses nos enfrentamos a unas elecciones autonómicas que van a dibujar una nueva composición en el Parlamento vasco, con nuevos partidos y nuevas alianzas. Un mes nos han tenido el PNV y el Lendakari alimentando la duda sobre un posible adelanto electoral, para finalmente decirnos que serán en otoño, que es cuando tocan. Y ha sido muy irresponsable lo que han hecho. Porque mientras hacían esto, realmente de lo que se trataba era de evitar hablar de lo que realmente preocupa a la gente y de lo que está sucediendo en Euskadi, que es la parada de nuestras acerías, de ArcelorMittal en Zumárraga, del ACB en Sestao, o de la situación de Nervacero o de Tubos Reunidos. Ocultaban la desorientación de este Gobierno, que no ha tenido otra política industrial que criticar al resto, que miraban a Madrid y miraban a Bruselas, pero que aquí, donde tenemos competencias exclusivas de industria no han apostado por el I+D, no han buscado nuevos nichos de negocio, no han buscado alternativas para un sector motor de nuestra economía y que hoy desfallece en nuestros brazos. Precisamente nosotros para eso queremos el autogobierno, para solucionar los problemas de los vascos, para usar todas sus potencialidades en defensa de nuestros intereses, no para tenerlo en un altar y adorarlo como a una figura sagrada. Autogobierno también para impulsar planes de empleo y buscar oportunidades a esos sectores de los que estamos apartando del progreso colectivo. He hablado de los jóvenes, la generación de los millennials, cuyo principal rasgo definitorio no es tanto su alta preparación o su dominio de las nuevas tecnologías, sino su falta de oportunidades, que corre el peligro, además, de hacerse crónica. No puede ser que con un 30% de paro juvenil el endacari Urcuyu no les ofrezca otra salida, como dijo el sábado, que marcharse al extranjero. Oiga, que usted es el endacari, que le corresponde a usted trabajar y garantizar que esos jóvenes tengan oportunidades aquí en su tierra, no darles una patada forzosa y decirles bueno vuelva usted mañana si puede, porque seguramente cuando se hagan hueco fuera no volverán ya nunca más por aquí. Forman parte de eso que Joaquín Estefanía llama muy bien el mundo del no trabajo, que es lo que ha aparecido tras esta gran recesión. Y se compone de los exempleados que perdieron su trabajo, o de los jóvenes que buscan su primer empleo y no lo encuentran, o de las mujeres que, sin ser tan jóvenes, también lo intentan arrastrando enormes cargas familiares, o los mayores de 45 años, o los parados de larga duración, que son ya el 64% del total. Una cifra inasumible, porque cuanto más tiempo pasan fuera del mercado, más difícil les va a resultar su inserción en el mismo. Este mundo del no trabajo está ahí fuera, está aquí también en Euskadi hoy. Y mientras los dirigentes del PNV y del Gobierno nos entretienen con las fechas de las elecciones, evitan hablar de todo esto. Evitan hablar de que Euskadi sigue a la cola de España a la hora de crear puestos de trabajo evitan hablar de los planes de empleo olvidados en algún cajón del agua o de que el viceconsejero de empleo crea que la Ambide no sirve para nada y no se lo recomiende ni a sus propios hijos en vez de poner en marcha todos los recursos del Ambide para lograr la intermediación laboral y facilitar la búsqueda de empleos otra vez un arrebato de sinceridad del PNV diciendo yo no puedo hacer nada esto me supera pues si no saben Apártense y dejen paso a otros más capaces, pero no desaprovechen la fuerza y los recursos del Gobierno, ni renuncien a dar soluciones a los problemas de la gente, porque para esto tenemos también el autogobierno los vascos, para gestionar nuestras competencias en políticas activas de empleo y hacer que sean mucho más eficaces para nuestros ciudadanos. Urcuyo y sus consejeros no pueden ocultar su incapacidad bajo el ruido electoral, sean estas generales o autonómicas. Estar en el gobierno significa gobernar, significa tomar decisiones y no utilizar la coyuntura momentánea para estarse quieto y no hacer nada, porque eso, para lo único que sirve, es para empeorar la situación. Goberna negotea, goberna cheada, era bakiakar da. Urkullu lendakariak ezin du hauteskunde egoera hau geldirik geratzeko aitzaki bezala hartu. Autogobernuaren tres guztiak erabili behar ditu gure enpresei laguntzeko, enplegoa sortzeko eta euskal ekonomia sustatzeko. Bost hilabete ditugu aurretik, euskal hautezkundeak baino lehen, ezin dugu legealdia amaitutzat jo. Asko dira euskal gizarteak dituen arazoak, asko dira euskal iritarren beharrak, Etaurcuyulendakariak, Lanean, Jarribearda, bearda ...compón bideak Villacheco, Asquén, Eguneraño. Porque sabéis ya también que esta Ejecutiva ha puesto en marcha ya su maquinaria para las autonómicas de otoño. Hemos creado los equipos para la elaboración del programa electoral, al frente del cual está nuestro secretario general de Guipúzcoa, Iñaki Arriola. Hemos constituido 13 grupos de trabajo para coordinar las diferentes áreas y con los que están de forma directa o indirecta colaborando más de 200 personas. Queremos además que este sea un programa muy participativo. Por ello, además de las reuniones con sindicatos, con ONGs, con asociaciones, hemos querido buzonear 815.000 folletos en 815.000 buzones, hogares. Hemos querido llegar a todo el mundo para que todo el mundo tenga la oportunidad de hacernos llegar sus ideas y sus preocupaciones. Y está funcionando. Ya nos han llegado por distintas vías cientos de propuestas a las que estamos dando respuesta e integrando las que creemos más interesantes. Como veis, estamos con la maquinaria engrasada y dispuestos a plantar batalla en unas elecciones autonómicas que para nosotros son muy importantes. Lo he dicho antes, estos comicios van a abrir un nuevo escenario en Euskadi, con nuevos contendientes y una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento vasco. Pero, al igual que ha ocurrido en el resto de España, mucho nos tememos que esta irrupción de nuevos partidos no sirva más que para enredarnos en los viejos debates que ya tenemos muy conocidos en este país. Escuchamos a Podemos pomposas declaraciones sobre desalojar al PNV y hacerse con el poder, aunque no sepamos realmente para qué lo quiere hacer. Y esto es algo que vengo repitiendo en las últimas semanas. Porque ahora que surge de nuevo el debate sobre los frentes de izquierdas, los frentes soberanistas, yo lo tengo muy claro. El único frente en el que milito es en el de los ciudadanos, el de la gente con problemas, que quiere de nosotros soluciones y no peleas sobre sillones. Y haremos acuerdos, como hemos hecho a lo largo de toda esta legislatura, pero si sirven para arreglar la realidad. Como hemos hecho con el PNV, para dotar de contenido social sus presupuestos y dar un giro social a las políticas del Gobierno vasco, de las Diputaciones y de muchos ayuntamientos de Euskadi. O como hemos hecho con Bildu, para sacar, contra criterio del Gobierno del PNV, la ley de vivienda más avanzada de España, que garantiza el derecho a un hogar y que nadie se vea en la calle a pesar de no poder pagar su hipoteca. Porque para eso hacemos política los socialistas, para eso estamos en las instituciones, pero ¿para qué esta podemos? Porque, si es para defender el derecho de autodeterminación, para celebrar el haberrieguna y marear el debate hablándonos de conflicto vasco, de presos políticos, el cupo nacionalista en este país lo tenemos bien cubierto. Porque venían de nuevos y, paradójicamente, se han agarrado a lo más viejo del debate que hay aquí en Euskadi. Nosotros estamos en política para defender los derechos sociales, no para alimentar las aspiraciones nacionales de algunos. Nosotros estamos en política para luchar contra las desigualdades y avanzar en justicia social. Y por eso, hoy aquí en Euskadi, significa impulsar un proyecto transformador y modernizador de este país. Significa reformar nuestros servicios sociales y adaptarlos a las nuevas realidades que nos ha traído este siglo XXI. Significa avanzar hacia una educación de calidad y trilingüe que forme a nuestros jóvenes en valores y los capacite para desarrollarse en un mundo global que fomente la competitividad de nuestras empresas apostando por la innovación y por el talento, que garantice las condiciones laborales al que trabaja y seguridad y orientación al que no lo tiene, que dé un retiro digno a nuestros mayores y no les deje abandonados a su suerte, significa sentar también la convivencia entre ciudadanos diferentes pero iguales en derechos, un país moderno y decente que requiere de una estructura institucional más eficiente y de una fiscalidad mucho más justa. Esa es la idea del país que yo tengo y sobre esa idea construiremos entre todos un programa. Podemosek euskal politikan agertu berri da abertzalen lelo zaharrak berpistuz, erabakitze eskubidea, euskal gatazka, identitate ezberdinen arteko leia, alderdi jeltzalea gobernutik bota nahi dutela diote, baina gobernua zertarako nahi duten ez dute argitzen. Nik argi daukat, Politikan nago eskubide sozialak defendatzeko, ez gutxi batzuen helburu nazionaleak azetzeko eta akordioak bilatuko ditut, hiritarren arazoak konpontzeko balio duten einean. Bide honetan podemos aurkituko dugu momentuz kontrakoa dirudi. Y frente a todo esto frente a los nacionalistas de viejo cuño y de nuevo cuño, frente a socialcristianos reconvertidos de antiguos asamblearios ahora avergonzados, frente a quienes ocultan su inoperancia y los que sobreexponen sus carencias, frente a todos ellos. Nosotros, los socialistas vascos, como garantía de que este país no pierda el tren del futuro, ni vuelva a viejas batallas ya superadas por todos. Nosotros los socialistas, como demostración de que también en Euskadi hace falta una izquierda útil de verdad, una izquierda transformadora, una izquierda centrada en los problemas de la gente, en la lucha contra las desigualdades, en impulsar una agenda reformista que nos permita avanzar al siglo XXI. Por eso tenemos que trabajar los próximos meses. Por eso también quiero apelar a vuestra entrega y vuestra implicación para llevar a cabo entre todos la inmensa tarea que tenemos por delante y demostrar... Una vez más, no solo que somos imprescindibles en este país, sino que somos la llave para que este país gane verdaderamente la modernidad y el futuro. Y cuento con vosotros. Quiero contar con todos y cada uno de vosotros y vosotras, con todos los socialistas vascos y vascas. Es que ricasco.